Para todos, mi nombre es Carla Vega y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Conversemos, un espacio virtual pensado para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia a través de la emisora Unisterio y gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados, buscando mayor visibilidad para ellos en sus diferentes facetas. Recuerden que las opiniones esgrimidas por nuestros invitados son responsabilidad 100% de ellos y no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Asimismo, si quieren sumarse a esta conversación, pueden hacerlo a través del numeral Conversemos. En Facebook nos encuentran @egresadosdeuniciencistas y en LinkedIn. También pueden navegar y enterarse de las últimas novedades académicas en www.uniciencia.edu.co y www.uniciencia.edu.co. Saludo a mis compañeras de mesa, Berta Tamayo, Natalia Maca, a Brian Hernández en el Qué rico es saludar a que se unen a nuestros seguidores. Cada miércoles estamos en esta cita muy puntuales a las 6 de la tarde. Hoy hablaremos de la propiedad horizontal, aquellas unidades residenciales que comúnmente conocemos como edificios, conjuntos, urbanizaciones cerradas y en las que compartimos a personas comunes otros espacios vitales. Y en esta ocasión, aquellas personas que viven en estos espacios también les surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿será que estoy obligado a ir a la asamblea de pues, que se hace en mi edificio? Y esos son múltiples ejemplos de las preguntas que surgen. Hoy tenemos precisamente un gran invitado que nos va a ayudar a entender este proceso, porque necesitamos dialogar y poder conocer más sobre el tema. Hoy nos podemos encontrar con la propiedad horizontal, y por eso le doy un paso a Bertica para que ella desde la bella ciudad de Bucaramanga pues salude y nos... Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Fredicito, no demora un momentico en conectarse a Susanita. Carlitos, qué alegría tenerlo con nosotros. Qué alegría que nos estés acompañando esta noche con nuestros egresados, con tus compañeros de universidad. Y tú eres compañero mío en su otro programa integrado. Qué alegría tener el honor de tenerte esta noche acá. Carlos Alberto Acevedo Santos es abogado unicencista, es contador público de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Bucaramanga, es especialista en alta gerencia de la Universidad Industrial de Santander, es especialista de Derecho Tributario de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, tiene una amplia experiencia en el sector real, es conferencista en propiedad horizontal. Y Carlitos, cuéntenos, ¿qué es lo primero que se nos ocurriría decir cuando nos referimos y decimos? Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy 10 de marzo del 2021, muy contento de estar en este prestigioso programa radial y de medios. Me agrada mucho compartir la invitación que me hizo extensiva la doctora Berta Tamayo a través de la coordinación de los egresados. Y qué bonito poder aportar mi granito de arena en la formación de los futuros profesionales y aquellos que ya hemos salido por las aulas mater de Uniciencia. Es un aporte respecto a lo que es la propiedad horizontal en los informes de gestión que a diario tienen que rendir los administradores de esas unidades residenciales, centros comerciales, en este momento que se están dando las asambleas generales de propietarios. La propiedad horizontal ha venido evolucionando y más en estos momentos a raíz de la pandemia COVID-19, el sector no ha sido ajeno al impacto económico y financiero que han tenido las medidas de aislamiento y las medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional para minimizar el impacto de la pandemia en los estados financieros. Para definir lo que es la propiedad horizontal, debemos definir lo que es la ley 675, que en su artículo primero establece que es una forma de propiedad donde concurren unos derechos de propiedad sobre los bienes privados y unos derechos de copropiedad sobre los bienes comunes.
ahí se conjugan dos clases de bienes, los bienes privados, que son los inmuebles, y las zonas comunes, que son los bienes comunes, donde cada uno de los propietarios que conforman la unidad residencial es parte dueña de ese porcentaje que se lo da el coeficiente de copropiedad. Qué interesante. Bueno, digamos que esto se puede convertir un poco técnico en algún momento, entonces vamos a tratar de hacerlo mucho más fácil de entender para nuestros oyentes y para las personas que están muy interesadas en este tema. Pero antes de continuar, vamos a saludar formalmente a Freddy, que ya se vinculó a nuestra mesa de trabajo el día de hoy. ¿Cómo estás, Freddy? Carla, muchas gracias por tus saludos. Saludo a la mesa, a Vertica, a Natalia, a nuestro invitado Carlos. Muy contento de estar hoy de nuevo. Con ustedes, me demoré un poquitito. Estaba viendo la conexión. Que es la ley marco, la ley de consulta permanente de los propietarios, les asisten unos derechos, y el principal derecho es a plenarias que convoque el administrador, el consejo de administración o el revisor fiscal. Es un derecho que le asiste a los propietarios, y en este momento que se están dando las asambleas es precisamente para conocer la situación financiera y económica de la copropiedad, donde se están eligiendo los futuros consejos de administración y los diferentes órganos colegiados como el Comité de Convivencia, la Revisoría Fiscal, y donde se va a aprobar las cuotas de administración a través de un presupuesto de ingresos y gastos que le permitan solventar parte de los mantenimientos que tienen que hacer la copropiedad para mantenerlas en buen y en óptimas condiciones. Carlos, particular que digamos que habitan la propiedad horizontal, ¿no? Y es que y seguramente voy a ir tratando para que nuestros oyentes vayan sumando conocimiento que nos está dando ahora. Me quedo pensando en algo cuando dices, ¿es una obligación participar o es, dijiste, es un derecho? Iba a decir lo mismo. Pero la gente lo ve como una obligación, porque la mayoría de veces me dicen, Freddy, tengo que ir a la reunión y si no voy me ponen una multa, y la gente entonces va más es por la presión que por justamente conocer lo que tú acabas de decir, de poder participar, de integrar un comité, de poder hacer parte de ese grupo que está pendiente pues de la propiedad sí. horizontal. Entonces vamos a precisar que claro que es un derecho, y las obligaciones tienen que ver con el pago de las expensas comunes llamadas cuotas de administración, y que pueden haber cuotas de administración ordinarias y cuotas de administración extraordinarias. Esas cuotas de administración son aquellas que debe pagar el propietario o el residente por hacer uso de toda la copropiedad, y que está involucrado en un presupuesto de ingresos y gastos que es lo que nos permite establecer ese pago de esa expensa común ordinaria o extraordinaria. Ah, ok. Pero entonces sería un derecho, pero entonces también debería ser un deber que todas las personas que hacen parte de la propiedad horizontal participen de estas asambleas y puedan, digamos, que participar con su voto en este tipo de decisiones? Sí, es una participación que tienen que hacer activa, ya que si usted mira, nosotros somos dueños de la propiedad del bien privado y somos copropietarios de los bienes comunes. Entonces, si nosotros no participamos en las asambleas, si nosotros no nos hacemos partícipes de ellas en la toma de decisiones, pues van a elegir personas que de pronto no tienen el perfil adecuado en el consejo de administración, y se puede llegar a correr el riesgo de nuestro patrimonio. Recordemos que en el Estado, nuestros bienes privados tienen una valorización
de esa inversión realizada en los mismos. De ahí la importancia de que algunas copropiedades establecen no un deber ni un derecho, sino lo convierten en una obligación al establecer una multa o una sanción por la inasistencia. Esto está en discusión debido a que hay copropiedades que para lograr la participación activa de los propietarios establecen unas multas o sanciones por la no asistencia a las asambleas generales. Ok, ahí entonces, miren cómo, si ustedes hacen, queridos oyentes, si ustedes hacen parte de una propiedad horizontal o un grupo de lugares de propiedad horizontal, ustedes tienen el derecho de participar y me queda sonando una cosa, Carlos. Entonces esto es como un estado pequeñito en donde se organizan y se eligen a las personas coherentes para que lleven adelante, obviamente, a buen futuro, ese grupo de propiedad horizontal. Lo que acaba de decir Alexander me da la oportunidad de expresarle a todos los seguidores de este programa que es un pequeño municipio donde la cabeza principal es el representante legal, donde tiene un consejo de administración que precisamente su labor de consejo es orientar la toma de decisiones por parte de este representante legal y donde se van a trazar y se van a analizar el rumbo de la copropiedad de acuerdo con los informes que los profesionales vinculados a la propiedad horizontal les van a presentar mensualmente a estos órganos colegiados. Bueno, tú mencionaste... Uy, Susanita, perdón. No te preocupes. Sí, está muy interesante el tema. Y creo que Carlos hace un momento mencionó algo que me quedó ahí rondando, y es el tema de buscar una persona idónea para que se convierta en el administrador de esta propiedad horizontal. Eso normalmente, yo lo digo por experiencia propia, porque estuve muchos años asistiendo a asambleas de propiedad horizontal, que normalmente es un cargo que nadie quiere. Sí. Ojo, y muchas veces buscan como la manera de a quién ponemos, buscamos un externo, qué hacemos, porque nadie quiere como meterse en ese chicharrón, porque a veces es una responsabilidad muy grande. ¿Qué características debería tener una persona para ser un administrador idóneo? No es el que esté desocupado, no es el que no tiene nada más que hacer, no es el que por burocracia terminó siendo elegido, no. ¿Quién debería ser una persona idónea para este cargo y que realmente pueda llevar, digamos que en sus hombros, esta responsabilidad? Bueno, en el campo que llevo en el ejercicio de la profesión como abogado y contador público, pues he observado durante estas asesorías que le brindo a las propiedades horizontales unas debilidades muy grandes en el personal que contratan para administrar sus propiedades horizontales. La primera falencia es el conocimiento en la parte financiera, contable y administrativa que deben tener estas personas. Otra de las debilidades que se ha encontrado es el desconocimiento de la normatividad existente y la falta de actualización de dichos profesionales o personas del común que de pronto han decidido escoger una alternativa de trabajo, administrar propiedad horizontal. Recordemos que como no se está solicitando un título profesional para el manejo de las propiedades horizontales, hay muchas administradoras y administradores de propiedad horizontal que no tienen una formación profesional porque el gobierno, a pesar de que el artículo 50 de la ley 675 establece que debe reglamentar la idoneidad profesional, no lo ha hecho. Esto hace que encontremos en el menú de las ofertas de propiedad horizontal pues personas que no reúnen los requisitos y están administrando. Esto hace que pongan en riesgo un manejo de unas finanzas y un manejo de un presupuesto que le ha asignado la asamblea y que debe ejecutarse correctamente para mostrar al finalizar el año unos buenos resultados, ya que de aquí es donde se fijan las cuotas de administración y a veces personas irresponsables hacen un manejo inadecuado de estos presupuestos poniendo en riesgo los mantenimientos, la conservación y la seguridad de las zonas comunes. Carlos. Carlitos. Okay. Hoy no hemos dejado hablar a Freddy.
Ay, no, qué pena. Llegar tarde. Entonces, sí, con todo esto, Carlitos, ¿qué opciones tiene la copropiedad a raíz de la expedición de la ley 675 para hacer sus asambleas? Bueno, Hortica, aquí sí es, el gobierno nacional ha sido muy, ¿cómo le digo yo?, demorado en emitir esos pronunciamientos para dar claridad sobre las asambleas generales. Recordemos que el año 2020, en marzo 17, marzo 15 del 2020, se declaró la pandemia y todas estas medidas que tomó el gobierno, donde nos solicitaron aislamiento total, y esto hizo que muchas asambleas, a pesar de estar convocadas, no se pudieran llevar a cabo. Asimismo, en vez de haber reglamentado en forma clara desde ese momento o al mes siguiente, dejó para que a principios de mitad de febrero del 2021 emitió el decreto 176, donde dio claridad a ciertos aspectos que los había podido hacer desde el momento en que se presentó la pandemia. Para nosotros, los que administramos propiedad horizontal o tenemos que ver con las asesorías en estas unidades residenciales y centros comerciales, se pudieran evacuar las asambleas generales ordinarias, ya que estaba en juego el norte y un presupuesto que tenía que ser aprobado en el año 2020. Muchas propiedades horizontales no pudieron realizar las asambleas generales ordinarias, no pudieron elegir los órganos colegiados, no pudieron conocer la situación económica y financiera, a pesar de que ya se habían convocado y se habían mandado los informes. No hay como estar en un escenario que es la asamblea para preguntar de primera mano a las personas responsables sobre cada una de las inquietudes que a diario nos surgen al vivir en propiedad horizontal. Ahora sí voy con mi pregunta, que la he tenido ahí. Con alfiler. Voy a ir recogiendo todo esto que nos estás diciendo, Carlos, para que la gente al final pueda, digamos, que tener un grueso de esta conversación que nos estás ayudando a aclarar en el tema de propiedad horizontal. Hay una especificación dentro de la ley que permita que una persona de afuera sea el administrador, o tiene que ser una persona que viva dentro de la ley, o es indistinto. Bueno, es indistinto. Hay unos reglamentos de propiedad horizontal que son normas internas al interior de la propiedad horizontal que están enmarcadas en una escritura pública. En estos reglamentos internos, elevados a escritura pública para los conocedores en el tema, se establecen algunas condiciones para la elección del cargo de administrador y establecen algunas prohibiciones y algunos requisitos. Dentro de las prohibiciones, a veces se establecen que no puede tener vínculo con ninguna, o sea, no puede vivir dentro, al interior de la propiedad horizontal, y habría que hacerse el proceso externamente. Y otros que no hacen mención de eso ni establecen ningún requisito, sino le dan la facultad al consejo para que sea este órgano el que elija el cargo del representante legal. Y en ese caso, el consejo de administración vota y decide por quién va a ser el alto. Entonces, si la unidad residencial tiene menos de 30 unidades, incluyendo parqueaderos, hay unidades que no es obligatorio tener consejo de administración, y en este caso sería la asamblea. Pero en los casos donde hay una propiedad horizontal de más de 30 y esté el consejo de administración establecido, es este órgano el que tiene que elegir el representante legal. Carlos, ¿cómo se hace si en muchas ocasiones esas unidades de propiedad horizontal son arrendadas o subarrendadas? Es decir, no es el propietario quien vive ahí. ¿Es obligación del propietario ir al lugar a asignar a una persona? ¿Y qué pasa? Porque finalmente las personas que viven ahí como que dicen, esto no es mío, entonces yo me... No me importa. Me interesa, sí, la cosa. Ah, bueno. Las convocatorias que hacen los representantes legales siempre acompañan dentro de la convocatoria un poder en el cual el propietario puede designar a un tercero para que lo represente con voz y voto en la asamblea general. Entonces le da los medios para que se haga representar. Si no puede asistir, le manda la minuta del poder, el modelo de poder, para que haga el diligenciamiento de algunos datos que se solicitan y la aceptación por parte de la persona
persona que va a aceptar el poder y quien lo va a representar con voz y voto. Yo tengo una duda, me acaba de surgir una inquietud. Ya hablamos un poco del tema de la propiedad horizontal, que hay unas áreas comunes que obviamente compartimos, que son de todos. ¿Cómo se resuelven situaciones, por ejemplo, imprevistos que puedan suceder en esas áreas comunes? No sé, un accidente, no sé, algo que no se pueda. Es que yo me accidento en mi casa y es problema mío, pero si yo, no sé, me ruedo por las escaleras del edificio, yo podría decir es que están mal diseñadas o no tienen antideslizante, yo puedo responsabilizar a la propiedad horizontal por ese accidente. ¿Cómo funciona eso? Bueno, vamos a ambientar un poco que la ley 675, a pesar de que fue emitida en el 2001, estableció como una condición especial que las propiedades horizontales deben tener una póliza de seguros que protejan los riesgos de incendio y terremoto, pero las pólizas han venido mejorando sus productos y han incluido unas pólizas adicionales que la mayoría de las propiedades horizontales la tienen dentro de su portafolio que van a tomar. Dentro de estas se encuentra la responsabilidad médica para que en caso de algún accidente que tenga que verse involucrada la propiedad horizontal, tengamos un amparo para aquellos propietarios o residentes que de pronto tengan algún percance al interior de las zonas comunes. Esto hace que pues, se minimice un poco el riesgo, pero como eso no es suficiente, porque hoy en día le asisten muchas responsabilidades establecidas en la resolución 0312 de 2019, que establece los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esto hace que las propiedades horizontales no sean ajenas a estas exigencias legales porque aplica para toda persona jurídica. Y al aplicar para toda persona jurídica, esto hace que las propiedades horizontales tengan su propio sistema de gestión que evite y minimice el riesgo de accidentalidad al interior de las propiedades horizontales. No solamente con los contratistas, sino también con las personas que hacen uso de las zonas comunes, contando con la debida señalización, minimizando el riesgo de deslizamientos, zonas plenamente marcadas donde se advierta el peligro de dicha zona. Todo esto enmarcado dentro de un sistema y dentro de unas estadísticas y formatos que debe presentar la administración dentro de esta carpeta del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Carlos, ahora que dices sobre el tema de las soluciones por accidente y de las pólizas horizontales, me surge una duda en cuanto al tema económico. ¿Quién define los costos de administración o todos estos costos derivados de administración en el tema de propiedad horizontal? Bueno, entonces la Asamblea es el máximo órgano que les aprueba un presupuesto presentado por la representante legal de acuerdo a las necesidades propias de cada copropiedad. No podemos hacer equivalencias de que porque yo vivo en un conjunto sin ascensores vaya a ser la misma cuota que yo quiero que se haga en un conjunto con ascensores o con una zona común full estilo. Totalmente diferente, los costos van a ser más altos. Entre más tenga zonas comunes de esparcimiento, diversión, salubridad y deporte, pues va a ser mayor el grado de contribución a través de las expensas comunes. Recordemos que uno de los gastos más representativos en las propiedades horizontales es el servicio de vigilancia, ya que es un servicio reglado por la supervigilancia y donde establece un costo mínimo de dicho servicio entre 8.8 salarios mínimos más un porcentaje de administración. Al momento de mirar la composición del presupuesto de gastos, es el rubro más significativo en cualquier copropiedad, porque tiene una tarifa arreglada por la supervigilancia. Desafortunadamente, la propiedad horizontal le ha faltado dirigentes a nivel nacional en el Congreso para que establezca una tarifa diferencial para dicho sector, porque estamos asumiendo una carga muy alta dentro de un presupuesto de gastos y esa tarifa hace que las cuotas de administración a futuro se vuelvan insostenibles en momentos de crisis y en estos momentos de pandemia COVID-19. Tú acabas de tocar un tema y me asaltó una duda, ¿eh? Y es con el tema de la seguridad.
a mí me desocupan el apartamento. Y el celador no se dio cuenta, por las cámaras no se vio, nadie notó nada, nadie oyó nada, nadie vio nada. ¿Yo a quién responsabilizo por eso? ¿A la empresa de seguridad, que es un externo, a la administración, a la propiedad, a nadie? ¿Me fregué? ¿Qué hago? ¿Qué pasa ahí? En estos procesos de responsabilidad, porque le causaron un daño por negligencia en el manejo, tienes que iniciar un proceso de denuncia ante la fiscalía, iniciar un proceso legal de responsabilidad hacia la empresa de vigilancia y solidariamente hacia el conjunto residencial. En la práctica, lo que hemos visto es que si no existe falla en el servicio, pues es difícil que de pronto pueda recuperar los objetos perdidos, ¿sí? Porque si no se comprueba la falla en la prestación del servicio por parte de un juez de la República, las empresas de vigilancia van a estar sujetas a que sea por un fallo judicial, salvo que de pronto la empresa, a mutuo propio, quiera conciliar con el afectado algún monto sobre esos objetos perdidos y le pedirá algunos requisitos y le hará alguna propuesta económica. No siempre se da esto, pero a veces las empresas de vigilancia, por tener un contrato vigente, por continuar con la prestación del servicio, hace esos acercamientos con el afectado y ofrece dentro del proceso de conciliación unas medidas para que usted las analice y las pueda tomar. Pero otras empresas de vigilancia pues se someten al fallo de un juez en un proceso que van a ser escuchadas las partes. Miércoles, o sea que en términos generales, si yo hago parte de una propiedad horizontal y me desocupan mi apartamento, me atracan vilmente, yo estaba de viaje, no supe nada, llego y estaba básicamente como lo compré, me fregué. Entonces tengamos presente que la administración administra bienes comunes y los bienes privados usted tiene que tomar sus propias pólizas de seguro, tomar sus medidas de seguridad y alarmas para que usted minimice el riesgo de que le pueda suceder algo. Es decir, que de puertas para adentro, bien, es privado. Responsabilidad mía. Sí, pero una súper importante. Oye, Carlitos, pero es que uno cuando está viviendo, yo en este momento me pregunto, ¿te vas a vivir en una casa? Yo digo, no, a una casa no, porque yo prefiero estar en un sector más seguro, que es un edificio. Que tiene vigilancia. O sea, vienen y me desocupen del apartamento, pero eso es de puerta para afuera que lo desocupan, y de puerta para adentro está pues mi propiedad, pero de puerta para afuera lo robaron. Entonces, ¿cómo es el tema? El tema es que la propiedad horizontal tiene una póliza para cuidar las zonas comunes y los bienes comunes. Y de puertas para adentro, usted tiene un bien privado y tiene que tomar una póliza adicional para asegurar contenidos, que es lo que le da la protección del 100%. Mucha gente se confía por la póliza que tenemos de áreas comunes, pero esta póliza no protege esos eventos, ya que tendríamos que tener un inventario diario y permanente por parte de cada uno de los usuarios, donde den en custodia la administración, el apartamento y los contenidos. Y sería imposible el manejo, porque tendríamos que tener un vigilante para cada apartamento. Claro, sería una responsabilidad muy grande. Uy, pero creo que esto ha sido de lo más valioso que hemos hablado en el programa de hoy. Creo que hemos dado una información que ha cambiado la vida de media humanidad aquí. Sí. Estás muteado, Freddy. Estás muteado, Freddy. Mira, es cierto que no queremos que hables, pero tampoco. Ahora que haces ese consejo sobre el tema de hágase responsable de lo que hay puertas hacia adentro, porque finalmente ese lugar es suyo. Me gustaría que nos informaras o que nos dieras un par de consejos, no solo a las personas que son propietarias de un predio horizontal, sino también a las personas que hacen parte del consejo de administración y que son también administradores. ¿Cuáles serían esos consejos para los administradores primero? O sea, para que no se les olvide, digamos, que ser buen administrador. Bueno, vamos a ver los dos escenarios a nivel de propietario. A nivel de propietario. A nivel de propietario está pasando lo siguiente. Nosotros vamos a invertir en propiedad horizontal y desconocemos la ley 675. En primer lugar, desconocemos el reglamento interno donde vamos a invertir los recursos o la minuta de reglamento, porque a veces compramos sobre planos y no conocemos la minuta que está en cabeza del constructor inicial
elaborarla y poner las condiciones. ¿Sí? Tercero, vamos a firmar la escritura pública donde está el reglamento inserto dentro de esta escritura pública y no leemos porque estamos muy emocionados del negocio que estamos haciendo y estampamos la firma y estampamos el compromiso y las obligaciones y los deberes y los derechos y todo eso. Entonces, primer consejo, asesorarse de un experto porque es muchos millones de pesos que usted está invirtiendo en un bien sometido a propiedad horizontal y usted tiene que analizar en forma conjunta todas las condiciones que están establecidas en esa escritura pública, reglamento interno, para que no se lleve sorpresas cuando usted llegue que quiera hacer un asado porque pensó que en la piscina se puede hacer un sancocho, se puede hacer una fiesta dentro de la piscina. Tener un perro, una vaca, una mascota, un elefante, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que analizarlo en conjunto, porque mucha gente se sorprende que cuando ya hace su trasteo, empieza a bajar las ollas para la piscina, empieza a bajar todo el menaje para hacer un sancocho y un asado, y resulta que eso está prohibido porque el reglamento así lo establece. Ahí vienen los primeros problemas de convivencia, y es donde la persona se siente defraudada de lo que compró y se siente defraudada del servicio de administración. Tengo una duda. Tengo una duda. Me asalta una duda. Hoy estoy de un preguntón. Es que ahora que estás hablando del tema del reglamento, el reglamento siempre estaría con relación a áreas comunes. Porque lo pregunto porque así como si a mí me roban de la puerta de mi casa para adentro, es problema mío. Si yo decido hacer una fiesta y hago el rumbón y pongo unos parlantes de concierto, me dejo dormir a toda la torre, ¿pueden venir a armarme problemas? O yo puedo decir, perdón, pero estoy de puertas para adentro, no estoy en un área común, es mi apartamento y es mi problema. Pero afecta lo general. Esa es la respuesta que da mucho propietario que como desconoce las normas internas, no sabe que a pesar de que usted tiene una propiedad privada dentro de esta unidad residencial, usted tiene que observar unos límites permitidos para hacer ese tipo de reuniones y unas horas también establecidas. Esto hace que la administración o le haga un proceso de apertura de un proceso sancionatorio por una conducta que usted está violando y que ha generado problemas de convivencia al interior de esa unidad residencial. Entonces, por eso les hablaba que al momento de invertir o al momento de tomar en arriendo un apartamento, pues miremos las condiciones a las cuales vamos a ser sometidos para no llevarnos sorpresas al momento de ya estar posesionados en el inmueble. Uh-huh. A nivel del consejo de administración, se aconseja que sean personas conciliadoras, que sean personas que conozcan el tema y que no vayan con intereses, porque hoy en día está pasando que los consejos de administración están formando parte, pero es para mirar el grueso del asunto, que es la contratación. Si bien es cierto que ellos son asesores para la administración y le van a dar consejos y orientaciones que debe tener en cuenta, ellos no pueden coadministrar, porque las funciones de coadministrar están prohibidas para los miembros del consejo de administración. Entonces, a veces, por el control que ellos quieren hacer, están coadministrando, pero la responsabilidad le asiste es al representante legal. Y los contratos se deben establecer condiciones claras para que cuando se presenten las propuestas de los diferentes oferentes en la prestación de los servicios que se requieran, se hagan bajo unas condiciones uniformes y todos coticen en igualdad de condiciones y que esta información sea confidencial para que al momento de apertura de los sobres de esas cotizaciones se conozcan en el Consejo de Administración y no antes para que no sean manipuladas por parte de dichos miembros. Uh-huh. O sea, ahí se aplica la información, el interés general es más importante que el interés particular. Hace unos años no había tanto interés de pertenecer al Consejo de Administración en las unidades residenciales. Y hace del año pasado para acá hay mucho interés en pertenecer a los consejos de administración y la gente no ha tenido en cuenta y no ha caído en cuenta de que es un cargo de mucha responsabilidad
porque al momento de tomar una decisión y al momento de orientar la administración, no se deja claro el grado de responsabilidad y podemos causar un daño a un tercero que nos vuelva solidarios en un proceso de responsabilidad. Y resulta que los propietarios están respondiendo con su propio patrimonio. ¿Sí? Carlos, ¿quién en ese tipo de disputas dentro de la propiedad horizontal,